un año más en YouTube. Llevamos más de 1000 suscriptores en este momento, pero igual el especial es para los 1000 suscriptores, las 1000 primeras personas que se suscribieron al canal y que me apoyan desde el comienzo. Muchísimas gracias, no me queda más que agradecer a cada una de esas personas que siempre está pendiente a la hora que yo suba un video. Espero que me sigan apoyando, seguiré subiendo contenido semanal, un video semanal. No está claro el día exacto en el cual subir el video, pero sí va a ser un video semanal. Este año se lograron muchas metas, para el otro año tengo muchísimas más. Espero que este año lo terminen de la mejor manera, con personas que quieren, con las personas que aman, que estén al lado de esas personas, compartiendo, disfrutando, porque es un mes que toca disfrutar mucho en familia. Y espero que así sea, que disfruten mucho, que coman mucho buñuelito con natilla o mucha carne de cerdo, mucha carne de vaca, lo que sea, muchachos. Ustedes saben que donde hay carne hay fiesta, y que viva la fiesta, que llegó diciembre. Estamos al garete, cabrón. Bueno, nos dirigimos allá a Buenos Aires. Decido grabar porque la calle hacia allá, o sea, el camino hacia allá se presta mucho para picar, y como tengo la moto así, vamos a ver qué sale, ¿no? Pero primero tengo que tanquear. Bueno, es muy urgente, pero sí sería bueno tanquear. Pues ya devolviéndome, no importa, lo que importa es tanquear, pero todavía no pido reserva. Desde que no haya pido reserva, todo está bien. Bueno, ay, marica. La pregunta es, ¿por qué la tengo así? Fácil, he estado haciendo mucho mantenimiento a unas motos. Pues últimamente le estaba haciendo mantenimiento a una que otra moto por ahí. Entonces, me di cuenta que es muy sencillo la mecánica, la boxer, en cuanto a lo estético. O sea, simplemente son unos tornillos y unas tuercas, pero no son muchas y no es tan complicado. Lo que toca es como memorizarse bien, pero no, o sea, no es difícil, muchachos. Es que uno en moto sí se moviliza mucho más rápido, pero es por ese tipo de cosas, porque aquí avanzamos un carro, dos carros, una moto. Pues avanzamos mucho más rápido por los obstáculos. Solo es bordear y tener mucha confianza. Bueno, a ver por dónde nos metemos con este taquito. Uy. Mucho cuidado con los buses, eso sí. Por aquí se sube y se baja pasajero. Entonces, precaución. Como una señora en boxer, wow. ¿Cómo? Bueno, vamos ya, Juan, lo que les dije ahorita. Le vamos a agregar a no parar tanto. Y como va a grabar seguido,
más bien modo algarete. Llevo las gafas. La calle Chamela ya para practicar stunts. Está muy buena, lástima que acá hay una motomulta. Yo no sé ni a cuánto voy. Vamos a bajar eso de la tercera mejor. Cuarta, manito, es cuarta. ¿Qué habrá dicho ese men? Me debo ver como me la piraña. Era piraña mueca. En tercera vieron que tengo que hacer el movimiento como una ola, pero duro. Y yo, como soy largo, me estiro y ya se para en tercera. Aunque el peso de acá al frente sí influye mucho. No, yo no soy tan ninja de meterme por esos carros. Hasta allá no. Hasta allá no me llegó el presupuesto, muchachos. Que no haya tombos, güey, ¿no? Que es sin gasolina, güey. Me pidió reserva, fuck. Paro el taxi. Yo le paro el taxi. Eso está como maluco para allá al frente, weón. Se ve como lluvia, pero no. Yo creo que es contaminación. Esperemos que sea contaminación, cabrón.
Ay, ay, ay. Ah, la señora me dejó pasar. Buena gente, gracias. I love you. Eso no queda así. Ese MT versus boxer. Ah, ya se fue. Maldita, te cagaste.